El otro día me encontraba casual haciendo un directo jugando cosas, cuando de repente alguien del chat me pregunta: "Oye Sierra, ¿sabes algo sobre las minas mariposa?", continuando la conversación diciendo que estas están siendo utilizadas en cierto conflicto internacional. Pero en realidad tenía nulo conocimiento sobre la existencia de estos dispositivos. Digo, cuando escuché mina mariposa me es imposible imaginar una mariposa de Afganistán gritando ¡Alarma! Y es por eso que el día de hoy les traigo este tema, así que pónganse descanso, comandos, porque estamos a punto de ver qué es una mina mariposa y qué tan mortal puede llegar a ser. Para comenzar a hablar de este explosivo debemos viajar en el tiempo hacia atrás, más concretamente a la Alemania de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, ya que ellos fueron los creadores del primer dispositivo con este nombre. Y estoy hablando de la bomba S2, un temido explosivo que se cobró la vida de miles de inocentes. Este constaba de un cilindro de hierro fundido que en su interior albergaba 7 gramos de un explosivo altamente reactivo muy similar a la nitroglicerina, llamado aquí les voy a poner el nombre, aunque comúnmente solo se le llamaba pent o nitropenta para abreviar, y con razón. Esta sustancia servía como detonante para la verdadera carga explosiva: 225 gramos de amatol, una mezcla de tinitrotolueno y nitrato de amonio, causando que todo este conjunto le dé un peso total de 2 kilogramos. Para hacer una comparación rápida, una granada de fragmentación actual tiene entre 60 y 165 gramos de material explosivo. Y si viste mi video sobre este tema, sabes lo devastadoras que pueden llegar a ser. Ahora imagina algo que tiene esta enorme cantidad de material que hace boom. Pero lo más aterrador es que este fue el primer explosivo en racimo utilizado en el mundo, siendo lanzado en cargas que rondaban desde las 6 a 108 unidades, que quedaban sorprendentemente bien concentradas en un círculo de muerte de 22 metros, con un área de peligro adicional de 177 metros a la redonda. Esto gracias a lo que le dio su apodo de mina mariposa. Cuando estas eran lanzadas desde el aire, su mecanismo interno estaba desarmado, pero casi al instante de que se encontrase en caída libre, se abría una segunda carcasa en forma de lata que rodeaba todo el dispositivo y comenzaba a girar mientras aún se encontraba conectada al explosivo. Algo así como las hélices de un helicóptero. Pero no te creas que esto era para disminuir su velocidad de caída. Sí disminuía un poco, pero este no era su objetivo. Estos giros lo que hacían era que mientras la bomba iba en descenso, armaban el mecanismo interno para que cuando cayera a tierra cumpliera su función. Y es aquí donde nos percatamos de que la carcasa, que sirvió como hélice, quedaba abierta por la mitad por una bisagra, dándole una forma de mariposa de hojalata y la mina solo simulando ser una lata de metal. Tristemente, dada su apariencia, los niños fueron en gran medida los primeros en morir por esos explosivos al confundirlos con un juguete o un simple bote de aluminio para jugar, por lo que pronto se emitieron alertas para educar a la población sobre qué hacer en caso de ver uno de estos, teniendo como principal medida de seguridad alejarse 100 metros de la mina al menos por una hora y mantenerse en un lugar seguro y cerrado, porque como vimos, estas no se lanzaban solas y podría haber decenas o cientos alrededor. A esto hay que sumarle que no solo detonaban por ser pisadas o manipuladas, sino que tenían tres diferentes espoletas para diferente modo de ataque. Pero ¿qué tan letales podían ser estos explosivos?, te preguntarás. Bueno, para eso hay que aclarar algo, y es que su alto índice de letalidad no era por la explosión que causaba, sino la de la metralla de su carcasa. Así es, como si fuera una granada de fragmentación, pudiendo esparcir más de 250 pequeños pero afilados fragmentos de metal en todas direcciones, causando heridas mortales hasta los 10 metros de distancia, pudiendo causar horribles heridas y lesiones hasta los 100 metros, ya que con la enorme cantidad de proyectiles viajando a gran velocidad, a pesar de ser más pequeños que los que tendría por ejemplo una granada, era normal que los transeúntes salieran heridos y recibieran heridas en la carne y en los ojos, quedando ciegos de por vida. Todo este mecanismo iba acompañado, como dije, de tres distintas espoletas para su detonación, cada una para cumplir un rol específico. El primero y más común era un temporizador corto de solo 5 minutos que comenzaba luego de que el mecanismo interno estaba armado gracias a los giros de las alas, lo que causaba que el explosivo detonara antes de tocar el suelo, lo que con los correctos cálculos desataba un infierno sobre la tierra, porque para volver más peligroso un explosivo con metralla solo debes levantarlo del suelo, causando que literalmente llovieran navajas de hierro a altas velocidades sobre la población, incluso habiendo casos donde estas traspasaban los techos y detonaban
detonaban dentro de las casas. El segundo era un sistema de retardo aún mayor con un temporizador de relojería que podía detonar el explosivo de 5 a 30 minutos después de que este se armara en el aire, permitiendo causar el pánico entre las tropas y civiles, ya que era usual colocar las cargas con diferentes cronómetros para que durante toda esa media hora hubiera explosiones en lugares aleatorios. Y por último, pero no menos temidas, las que poseían un sistema antimanipulación extremadamente sensible y bastante eficaz para la época, ya que se activaba luego de que ésta impactara el suelo, dando unos segundos para quedar inerte, por lo que era extraño que ocurrieran detonaciones accidentales, a menos de que éstas cayeran por una pendiente o en un lugar demasiado inclinado, haciéndolas rodar y en ese caso explotar. Y cabe mencionar que este fue el sistema que más vidas de niños se llevó, porque ¿cuántas veces no pateamos una lata por la calle o recogimos algo que nos pareció curioso? En este caso, una mariposa, al parecer hecha con una lata. Cabe mencionar que actualmente los ataques de racimo, o sea, lanzar desde el aire o morteros grandes cantidades de minas o explosivos, están prohibidos por los convenios de Ginebra desde 1945 y los tratados de Ottawa de 1997. Pero, ¿qué es esto? A ver, explíquenme ustedes dos, ¿qué es esto? Suscríbete si tú también quieres que te expliquen qué es esto. Les presento las minas PFM-1, también llamadas minas pétalo, una evolución de las minas mariposa, creadas por la Unión Soviética desde finales de la década de 1980 y que al parecer, dados los eventos recientes, ha evolucionado para volverse más eficaz. Pesando solo 75 gramos, estas devastadoras armas pueden ser lanzadas desde vehículos aéreos o proyectiles de mortero, cayendo sutil y grácilmente con sus alas para evitar una detonación al impactar. Su mecanismo es bastante sencillo, tanto que permite fabricar miles y miles de estas cosas a muy bajo precio. En el ala más grande carga con 40 gramos de material explosivo líquido, y en el centro se encuentra su espoleta, la cual puede variar en dos configuraciones. Ambas deben ser activadas manualmente retirando un pasador, pero en la PFM-1 estándar, esto inicia una cuenta atrás de una hora y media para lanzar los explosivos y que caigan en un lugar para luego causar daño y terror. Pasado este tiempo, la mina se activa y explotará cuando se le apliquen aproximadamente 5 kilogramos de presión. Lamentablemente, y de nuevo, los niños son quienes más han sufrido por estos ataques, ya que estos explosivos se pintan a propósito con colores llamativos para que sean manipulados, siendo confundidos con un juguete, lo que provoca miles de muertes de menores. O incluso, si aún no ha pasado el tiempo de activación, puede causar que lo lleven a casa para mostrárselo a sus padres o algo así, causando que toda la familia salga herida. Y como se segundo método de activación está la mina PFM-1S, que luego de haber cumplido con el periodo de activación de hora y media, detona automáticamente, y al no ser un tiempo modificable entre dispositivos, provoca que de repente y sin previo aviso, ocurran miles de explosiones aleatorias allá donde hayan caído. Y si te preguntas cómo es que algo tan pequeño puede causar tanto daño, una de las primeras características que podemos observar en estos dispositivos es que su carcasa no es de metal, sino que es de plástico, y no parece tener metralla o algo así, teniendo únicamente la capacidad de explotar, y no es precisamente una enorme cantidad de explosivo. ¿Cómo es que esto le puede causar tanto daño a una persona? Estos pequeños demonios tienen como objetivo mutilar tus pies si llegas a pisarlos o tus manos si llegas a manipularlos. No buscan quitarte la vida, únicamente lesionarte de gravedad y arrancar algo grande de tu cuerpo. Y como sabemos, un soldado que no puede caminar o disparar es una carga para sus compañeros y probablemente un soldado muerto. Por lo que sí, su explosión no es demasiado grande. De hecho, la zona que podríamos catalogar como mortal o de pérdida de extremidades está entre el contacto directo y 2 metros de distancia, y un área más grande de 15 metros que llamaremos zona de peligro, en la cual, por si hay rocas pequeñas en el suelo u objetos similares, estas pudieran salir disparadas hacia tus ojos o herir tu carne superficialmente. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero te hayas entretenido y hayas aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas fotos de armas y memes de perritos, y mi canal de Twitch donde me gusta jugar cosas en máxima dificultad. ¿Vuela como mariposa el güey? ¡No! 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 Le
Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas ser parte de la tropa, solo da clic en el botón azul de unirse al lado del botón de la suscripción. Yo soy Sierra y me despido.